We fell out of love like shooting stars came crashing down, and we're building back up again now. I see your heart, see your mind, see all you hide. I won't let you go, can't let this die. When you lose yourself, I'll be right beside you. I see your heart, see your mind, see all you hide. I won't let you go, can't let this die. Bienvenidas una vez más aquí a este su canal, chicas. Bueno, pues ya tenía mucho tiempo que no les grababa algo por aquí, chicas, y en verdad que ya las extrañaba. Y bueno, para las chicas que están aquí por primera vez, yo soy Mary Rob. Espero que este canal y su contenido les agrade y que no se me vayan, mis hermosuras, sin suscribirse. Y bueno, pues para todas mis hermosuras que siempre están aquí conmigo, siempre, siempre presentes, pues mis corazones, mil gracias por acompañarme en uno más de mis videos. Y bueno, mis bellas, pues ¿qué creen, mis hermosuras? El día de hoy vengo con una reseña. El día de hoy les vengo a hablar de algo que ya saben que a mí me gusta mucho, 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 mucho. Y bueno, creo que ustedes por el título del video ya más o menos saben de qué es de lo que yo les estoy hablando. Y sí, mis hermosas, efectivamente les estoy hablando de la tienda Irresistible Me, que ya saben, chicas, que todo lo que tienen ellos a mí me encanta. Y bueno, pues ellos me acaban de hacer llegar esas extensiones de cabello, mis hermosuras, ya que pues como ustedes saben, yo anteriormente tenía mi cabello en tono blonde. Y bueno, pues decidí ya cambiarme el tono de cabello a un tono oscuro, porque la verdad es que ya estaba un poco fastidiada con ese color que yo tenía anteriormente, chicas. Es mucho trabajo, mis hermosuras, mucho, mucho, mucho trabajo, mucha dedicación para tu cabello. Cuando tienes tu cabello de ese color, es que la verdad es muy, muy complicado. Bueno, al menos para mí, chicas, al menos para mí. Y más porque cuando el cabello es muy delgadito, pues tiende mucho a maltratarse. Así que dije yo, bueno, vamos a cambiar, es tiempo de cambiar. Espero y después, más adelante, volver otra vez a ese tono, pero no creo, chicas, eso será como que una vez. Bueno, mis bellas, el video no se trata del color de mi cabello, ni tampoco si lo tengo maltratado o no lo tengo maltratado, mis hermosuras. El video de hoy se trata de, pues, esas extensiones que ellos me enviaron. Y bueno, pues quise venir a hablarles a ustedes acerca de ellos. Yo sé que muchas de ustedes ya han visto mis anteriores videos que yo traigo para ustedes, hablándoles mucho, mucho de esa tienda Irresistible Me, que como vuelvo y les repito, mis bellas, tengo varias herramientas de cabello que ellos me han enviado, extensiones de cabello también, y también unas coletas. Y bueno, pues mis bellas, estoy muy contenta porque ahora sí tengo ya unas extensiones de lo que es mi color de cabello. Y bueno, pues muchos de ustedes ya saben cómo es que vienen esas extensiones hermosas. Vienen en esta cajita así, con la muñequita, y bueno, pues ya saben cómo es que vienen. Yo sé que hay muchos videos por aquí en YouTube hablándoles de esta tienda, pero bueno, el día de hoy yo les quiero hablar de las extensiones. Y luego también muchas chicas me han dicho, por favor, María, enséñanos cómo es que tú pones tus extensiones. Ya tengo varios videos hermosas, pero bueno, quise aprovechar para hacerles un video más actualizado de cómo es que yo coloco mis extensiones, ya que conforme va pasando el tiempo, mis bellas, pues nos vamos renovando, vamos agarrando nuevas técnicas y bueno, pues también nuevos tips de cómo hacer las cosas. Así que el día de hoy pues también les quiero enseñar cómo es que yo las pongo. Pero primero vamos a hablar de las extensiones. Como muchos de ustedes ya sabrán, mis bellas, vienen así en esta bolsita roja. Viene el nombre de la tienda, Irresistible Me, y dice Hair Extensions. Y bueno, mis hermosuras, vienen dos bolsitas. Bueno, es una sola bolsa, pero viene por separado. En un lado viene lo que son las extensiones, y en otro lado también viene una cortinilla de extensión, pero solamente es el sample, o sea, la muestra, para ver que realmente sí sea el tono que tú habías encargado. Y bueno, pues de esa manera, en caso de que no sea el tono que tú habías encargado, pues tengas la opción de poder regresarla y que ellos te envíen el tono que, pues, que tú estabas deseando, en caso de que sea un tono equivocado. Eso ellos siempre pues te ponen lo que es la muestra para que tú primero la saques, y ya después, pues si ves que sí es, pues ya puedes a quitarle lo que es el sello de garantía al otro lado.
Porque también, chicas, ojo, muy importante, si ustedes adquieren sus extensiones, sea de la compañía que sea, hermosas, porque yo he comprado en otros lugares y igual vienen así con el sello de garantía en lo que es la bolsita donde viene todo lo que es ya el set completo. Y también te trae este que es para que tú agarres lo que es, pues, el sampo. Entonces, no se olviden, chicas, no se olviden de antes de sacar el grande, primero hay que sacar el pequeñito para ver que sí sea nuestro tono. Y bueno, pues yo ya lo saqué, chicas, porque efectivamente sí es mi tono. Y no sé ni cómo le hice, chicas, pero le atiné al tono perfecto. Estas extensiones, mis hermosuras, yo las agarré, déjenme ver qué tono son. Aquí está el recibo en un tono chocolate brown y son de 24 pulgadas y un total de 200 gramos, o sea, pesan 200 gramos. Y pues sí, ahorita ya se las voy a estar enseñando, chicas, y también ya les voy a estar diciendo, bueno, enseñando cómo es que yo me las pongo más adelantito. Me gusta porque viene muy protegidas en su red, que al menos a mí me gusta tener mis cosas muy bien protegidas porque siento que así pues duran más y no se maltratan. Están muy largas, la verdad es que a mí me gusta pues que estén largas porque pues de esa manera, mis bellas, no sé si queremos hacerle un corte, se lo podemos hacer, o si las preferimos dejar así largas, pues así las dejamos. A mí me gusta en lo particular dejármelas así largas porque me gusta rizarlas, entonces cuando uno riza el cabello pues se hace más corto, entonces luce muy bonito. Y bueno, miren, este cabello, mis bellas, es cabello 100%, 100% natural, así como lo escuchan, y se siente la textura muy, muy suavecita. La verdad es que me encantan mucho, chicas. Yo tengo, como les digo, varios sets de extensiones, pero sin duda alguna, y no porque ellos me las envíen así gratis, yo les quiero hablar lo mejor de ellos, pero es que esas son mis extensiones favoritas de todas las que tengo, en serio, chicas. Vean, están súper suavecitas. Y esta es una cortinilla de 3 clips, vean. Está muy, pero muy, muy bonito el color, me encantó. Y bueno, pues es el mismo color que tengo yo. Y ahorita que me las pongo, ustedes van a mirar. Yo ahorita traigo mi cabello así, chicas, porque pues nada más me hice un cebollón loco ahí, porque como pues les voy a enseñar cómo es que yo me las pongo, entonces no había caso de que le pusiera mucha producción a mi cabello. Y bueno, ahora sí, mis hermosas, vamos a sacar las extensiones del paquete. Ya lo que son ya todas las extensiones, vamos a removerle ya lo que es el sello de garantía. De igual manera ya vimos que sí es nuestro tono. Recuerden, chicas, esto es muy, muy importante. Y bueno, mis hermosuras, pues aquí están las extensiones. Cha, 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 cha. Y bueno, pues vamos a sacarlas de lo que es la red. Yo no las había sacado, chicas, hasta ahorita con ustedes es que las estoy sacando. Vamos a guardar muy bien lo que es la red, porque como les digo, es muy bueno mantener las extensiones muy bien protegidas para que no se maltraten. Estas extensiones, mis hermosuras, tienen una duración de un año. Pero si le damos un buen trato, mis bellas, y las tratamos así como si realmente fuera nuestro cabello, creo que puede durar mucho más, porque como les digo, yo tengo las primeras que ellos me enviaron, pero yo las pinté al color de mi cabello, y la verdad es que esas extensiones me han encantado, porque una de las cosas es que aún siguen igual, igual como la primera vez que yo las recibí. No se me han hecho feas, no se han maltratado, a pesar de que yo las uso muy seguido, y les paso lo que es el ferro caliente. Les he pasado la plancha, las he lavado varias veces, como les digo, apenas las acabo de teñir, y las extensiones siguen igual. Claro que sí, se sienten un poquito más ásperas por la pintura, porque ahorita estoy sintiendo esas que se sienten súper, súper suavecitas, pero creo que vale la pena, chicas, vale la pena invertir en estas extensiones. Si les interesa, mis bellas, yo les voy a estar dejando un cupón de descuento para si ustedes quisieran adquirirlas, pues de algo les pueda servir. Y si no, de igual manera, chicas, siempre, siempre tienen muchos especiales. A veces te funciona mucho más el especial que ellos tienen en el momento que
ponen las ofertas que el cupón que yo les voy a dejar, pero por si acaso ustedes las quieren agarrar cuando no estén en especial, pues utilicen el cupón y pues les va a ayudar a tener algún descuento. Y bueno, como les mencionaba anteriormente, hermosas, estas extensiones tienen una longitud de 24 pulgadas, muy, muy largas. Ustedes las pueden llevar a que se las corten, chicas, si ustedes no les gusta así de largas, a que les hagan un corte. Y bueno, vamos a remover, le voy a remover esta liguita que viene aquí. Vayan a la página, mis bellas, les voy a dejar toda la información en la cajita de descripción. Tienen mucha variedad de tonos, es lo que me gusta. Y bueno, miren, esta es, esas son las extensiones. Acá tengo la otra tira que ya les había mostrado. Son tres, ahorita se las voy a estar mostrando. Esta es una de tres, chicas, vean. Y les voy a mostrar estas. Se ve como que sí es muy poquito, chicas, pero son 200 gramos en total de cabello. Y las cortinas son así. Ahorita las vamos a sacar, se las voy a estar mostrando. Algo que me gusta de ellos, chicas, y que es lo que siempre, siempre digo yo, wow, estoy enamorada, enamorada, y es lo que más me ha gustado de ellos, chicas, de estas extensiones, porque en ninguna extensión que yo he visto o que yo he comprado cuentan con esta cortina, hermosas, vean. Con esta cortina de 4 clips y es muchísimo cabello. Esta, si ustedes quisieran, la pueden adquirir por separado. No necesariamente tienen que comprar todo el set, porque esta ellos la venden por separado. Y esto es lo que me gusta, chicas, porque en caso de que no queramos ponernos todas las cortinillas, pues solamente podemos utilizar esta. Yo hay veces que solamente utilizo esta, o sea, de mis otras extensiones que tengo, solamente utilizo esta y con eso tengo, no tengo que poner más. Y bueno, eso es lo que me gusta porque, como les vuelvo y les repito, miren, juzguen por ustedes mismas, eso es lo que me gusta. Y lo que me gusta es que los clips son muy seguros, chicas, son muy, muy, muy seguros. O sea, se adhieren muy, muy bien a lo que es tu cabello, no se te van a caer. Otra cosa, para mí siento que no está incómoda usarlas. Yo siempre uso extensiones y no se siente la incomodidad. Y no, al menos a mí siento que no me maltrata el cabello. Claro, no las pongo todos los días porque hasta lo que no maltrata, si lo usas todo el tiempo, pues obviamente va a terminar maltratando, ¿verdad? Pero, ajá, aquí está, chicas. Y bueno, pues es esta cortinilla de 4, lo que contiene este kit. Y después esta que ya les había enseñado, que es la de 3. Y ahora vamos con las otras. Acá viene otra, chicas, que también es de 3. Vean. Y acá viene, déjenme ver cuántas son, de dos clips. Es una, dos, tres, cuatro y cinco cortinas de dos clips. Vean. Son cinco. Y de un solo clip son dos. Y eso nos da en total, mis hermosuras, 10 cortinas en total, incluyendo esta que es mi favorita, que es la de 4, que está súper, súper buena. Y bueno, mis bellas, pues estas son todas las cortinas que trae este set, que como vuelvo y les repito, es de 24 pulgadas de longitud y un total de 200 gramos. Y ahorita me las voy a estar poniendo para que vean ustedes cómo me las pongo. Me las voy a rizar y ya luego, para que ustedes vean la diferencia de cómo es que se mira el cabello corto, ya después cómo se ve largo con las extensiones, y bueno, pues así se animen a agarrarlas de ustedes, ¿ok? Así que no se vayan, hermosas, no se muevan, no le cambien de canal, no le cambien de video, y sigan viendo para que vean cómo es que yo las... Vamos a comenzar a poner las extensiones de cabello, no se vayan a espantar, vean mi cabello cómo lo traigo, porque recién me bañé y no me hice nada en mi cabello, lo quise dejar así, y bueno, pues así es mi cabello, chicas. Cuando se seca así, a la intemperie, así es mi cabello cuando no hago nada. Es no es chino, ni tampoco lacio, más que nada es como que tipo crespo, pero mi cabello es súper, súper, súper suavecito y muy delgadito, y creo que por eso es que se me hace así. Pero bueno, ahorita vamos a poner las extensiones y ya luego lo voy a estar rizando y ya ustedes van a mirar, ¿ok? Así que bueno, no se vayan y quédense viendo.
extensiones puestas. La verdad es que me sorprendieron porque están súper, súper largas. Están demasiado, demasiado largas. Y bueno, batallé muchísimo, chicas. Batallé bastantísimo para rizarlas. Ya que sí están muy largas, hermosas. Están muy, muy largas. Así que creo que sí, para lo que es mi estatura, están súper, súper largas. Entonces voy a tener que ir a que me las corten. Así se ven por la parte de atrás, como podrán ver ustedes. Me encantó porque el cabello es súper, súper manejable. La verdad está súper suavecito, chicas. Se siente la textura muy, muy, muy suave. Y bueno, pues el único pero que le pongo, chicas, es que sí está muy, están demasiadamente largas. Pero les prometo que no se sienten pesadas. No se sienten así como que incómodas por los clips. A mí me encanta cómo es que se sienten. Y me encanta mucho, como les digo, me encanta mucho cómo es que se siente la textura del cabello. Aunque sí voy a ir a que me las hagan más cortas, a que me les hagan un corte de perdido, cortarles, yo creo que pues como tanto así, para que no me queden tan largas, chicas, porque no, es muy difícil, aparte de que pues no se me van a ver a mí muy bien tan largas, porque como les digo, yo soy bajita, entonces no se me van a ver muy bien, y otra es de que se batalla mucho, mucho, mucho para rizarlas, entonces pues no, pero están muy bien esas extensiones, chicas, la verdad es que me encantaron, y el color perfecto, chicas, es el color de mi cabello que yo traigo, el color que yo estoy usando ahora, es el mismo color. Ya les dejé dicho cuál es el tono por si alguna de ustedes les interesa, pero de igual manera yo les voy a estar dejando toda la información en la cajita de descripción para que, chicas, si ustedes les interesa adquirir unas extensiones, pues no lo duden más y vayan. Ya saben, hermosas, que les voy a estar dejando el código de cupón de descuento por aquí, les va a estar apareciendo en una partecita de la pantalla. Y si no, de igual manera, como les digo, siempre, siempre ellos tienen muchos especiales para que ustedes los aprovechen. Y bueno, mis bellas, pues esto fue todo en el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Después que ya yo corte lo que son estas extensiones, les prometo un video más detallado de cómo es que las rizo, porque la verdad es que en esta ocasión sí se me complicó mucho, chicas, rizarlas. Entonces en otro video yo les prometo hacerles uno más detallado, ¿ok? Y bueno, mis hermosuras, pues ya me voy. Si son nuevas, no se me olviden de suscribirse, chicas. Así que por aquí, por una partecita de aquí de la pantalla, les va a aparecer un botoncito que dice subscribe. Solamente le dan clic y listo, ya van a estar suscritas a este canal, chicas. Y también no se olviden de activar la campanita para que sí, cada que yo suba videos, pues a ustedes les llegue la notificación y no se pierdan de mis videos. ¿Ok, mis hermosuras? Las quiero mucho, 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 mucho. Les dejo muchos besos súper tronados, muchos abracitos así de oso pachurrón. Que Diosito me las bendiga y nos estamos viendo en otro video. Bye.